Galaxia. ¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de la Radio Galáctica? Bienvenidos a esto que se llama Las Entrevistas Galácticas, de día jueves 25 de junio, en vivo y en directo, y ya nos están visibilizando a través de las redes sociales, a través de Facebook Live. También esto queda en la plataforma de Spotify, a través del podcast de Radio Galáctica y obviamente a través del 107.1. www.radiogalactica.cl es nuestra señal a través de internet. Estamos junto a nuestro invitado en el día de hoy. Él es Virgilio Bravo, comunicador audiovisual. Tiene una vasta trayectoria también con los movimientos sociales, de lo que refiere el movimiento hip hop en Estados Unidos, desde Manhattan. Ya lo pueden ver de fondo, lo que están disfrutando y también viendo esta transmisión vía Facebook Live. Virgilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Gracias por recibirme en tu programa. No, primero que nada, agradecer tu voluntad de tiempo, y sabemos que esto de las tecnologías y también de lo que refiere el uso para poder comunicar y también poder informar de las situaciones, porque vamos a conversar de diferentes temas, inicialmente de lo que refiere un poco tu trabajo inicial en Manhattan, en Nueva York. Decir también que tú eres de acá, de nuestra tierra, chileno, de San Antonio, y cuéntanos un poco cómo nace esta historia con el mundo del hip hop, cómo te empiezas a vincular también con el tejido social allá en Nueva York. Bueno, yo nací en San Antonio, y como muchos chilenos por el puerto salimos del país durante la dictadura. Mi familia y yo llegamos acá en el año 1981. Yo era niño, pero durante esa época el hip hop estaba creciendo en Nueva York, se estaba formando, estaba en la cuna, digamos. Y de ahí, como un niño joven, me fui involucrando a la cultura en la calle, porque como mucha gente latina llegamos a vivir a los barrios donde la población era afroamericana, puertorriqueña, dominicana, colombiana, y nosotros los pocos chilenos que llegamos durante esa época. Y ahí uno se va formando en la calle, viendo las fiestas, participando en las fiestas callejeras. De ahí sale la música, la cultura, la vestimenta, el arte. Y ahí, como joven, como una persona así de 14, 15 años, me fui involucrando así como grafitero, bailaba un poco, y de ahí uno se va formando. Y eso era antes que esta cuestión explotó y se convirtió en un negocio así comercial internacional. Estamos hablando de cuando esto solo se hacía en la esquina de las calles, la población. Claramente, y después detrás de este movimiento, claro, como tú dices, viene la explosión económica, viene el comercio, viene la industria, mejor dicho, a lo que refiere la música que tiene también un legado, tiene una historia y también tiene un mensaje muy importante detrás de todo esto. Sí, pues. Y en ese sentido, tú has desarrollado, bueno, un trabajo muy importante formando a comunicadores, porque también hay que poner el tema ahí, el tapete, lo que refiere a la comunicación. Esta comunicación con una mirada sensible, con una mirada humana, donde alumnos, donde diferentes personas se van capacitando y puedan desarrollar documentales de diferentes temáticas. Y eso también, cuéntanos un poco, Virgilio, cómo se desarrolla ese trabajo, cuánto tiempo llevas también haciendo esto. Bueno, yo, como dije anteriormente, cuando era joven me encontré mi forma de expresión en los trenes de Nueva York. Así, a los 13, 14 años, yo empecé a pintar y hacer graffiti en el metro acá de Nueva York, y de ahí me fue interesando la palabra escrita. Y ya cuando me fui formando, como ya a los 20, 21 años, ahí me tiré al periodismo, y al periodismo del hip hop. Perfecto. Y en esa época, los años 95, 94, con otros colegas, amigos, lanzamos una revista hip hopera que se llamaba Stress Magazine. Y dentro de eso, cubriendo la cultura hip hop, pero con un ángulo comunitario.
con un ángulo no solo enfocándose en el personaje rapero, pero más en la cultura que va formando la canción, el baile y el arte, la cultura comunitaria, la cultura política, y dentro de eso, ahí yo me fui encontrando con una cultura más amplia de los Estados Unidos, llegué a conocer a colegas de California, de otras partes, pude viajar a Cuba cuando era joven y conocer el movimiento allá, con el tiempo llegué a Chile, los años 98, 97, y pude ver un poco la explosión así allá en Chile, y de ahí poco a poco, cuando explotó el internet, como muchos periodistas del hip hop, empecé a buscar otros medios de comunicaciones, y de ahí me acerqué más a la cámara, aprendí a sacar fotos, aprendí a editar video, y empecé a usar lo audiovisual como visual, como mi nuevo formato, pero siempre así con un lente en crear contenido que avanza la historia del pueblo, porque la historia del pueblo casi nunca se aprecia y es difícil encontrarla en los textos históricos en el colegio. Yo me acuerdo cuando cabro chico tomaba clases de historia y nunca veía la historia de la población en los libros, en los textos, y como que eso me causaba como un tipo de curiosidad y después un tipo de rabia que la misma historia que mi mamá estaba viviendo, que nosotros estábamos viviendo, no había un registro de eso. Y de ahí empecé a documentar las cosas que están pasando en nuestra comunidad y con un ángulo de hip hop y me metí a producir así películas documentales. Y en eso estoy ahora, sigo en eso, pero también sigo con mi trabajo así de comunidad, como productor social y eso, pues. Tocaste un tema muy importante a lo cual vamos a llegar, que es el tema del tema social, donde uno conoce realmente cómo está viviendo la gente, lo que desconoce el mundo de la comunicación, lo que sale hacia el extranjero, de lo que se está viviendo en Estados Unidos y específicamente en diferentes capitales de distritos de Estados Unidos, con este fuerte racismo y esta fuerte también violencia, ya con una explosión y con un despertar después de la muerte de George Floyd. Y esto también lleva una conciencia también más amplia, y vamos a tener una imagen de apoyo ahora para mostrar lo que refiere a las protestas y expresiones que se han registrado en el último tiempo en Nueva York y en diferentes distritos de Estados Unidos. Cuéntanos también un poco de eso, Virgilio. Acá la violencia policial tiene una larga historia en este país. La idea detrás de la policía empieza con las plantaciones en el sur durante la esclavitud. Aquí la policía crece como una herramienta para detener a gente esclava que se había arrancado de los campos, de las plantaciones, como le decimos acá. Y de ahí nace la policía. Y esa historia es una historia, no es muy vieja, porque estamos hablando de algo que tomó lugar unos 250 años atrás, que realmente no es mucho, son unas 3-4 generaciones. Y ese legado de que la policía pueda entrar a las comunidades pobres y detener a gente negra, a gente latina, y abusar, y que haya un sistema de leyes y un sistema económico que protege a la policía y protege a los políticos que protegen a la policía, es algo que tiene un legado muy profundo acá. Y acá cada mes, cada año, situaciones donde muere una persona de color. Acá a las personas de color lo referimos a las personas que no son blancas, gente latina de piel negra también, gente mestiza, gente pero que racialmente gente negra, afroamericana, eso es lo que le llamamos la gente de color. Se ha visto mucho
muchos ejemplos donde se ha, ¿cómo se llama?, violado los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasó ahora con la tragedia de la muerte del compañero George Floyd? Que 8 minutos y 46 segundos donde la rodilla de este carabinero, de este policía, sobre el cuello de este caballero George Floyd. Imagínense, 8 minutos con 46 segundos, una presión. Este hombre sabía que iba a morir, que como al minuto número 6 estaba pidiendo hablar con su mamá, wow, con su abuela. ¿Qué tragedia? Y para verlo en video, la gente ya dijo, no, basta ya. Pero esta vez la gente salió con todo full, con un poder comunitario, y no paró. Así, si se pueden hacer paralela a Chile, la gente salió cada día, cada noche. Hubieron toque de queda acá en Nueva York, la gente igual nomás salió, no le importó el toque de queda. La gente blanca, que tiene conciencia, se acercó al movimiento y apoyó. La gente que trabaja acá como micrero, la gente que trabaja como taxista, todo mundo apoyando. La gente que trabaja acá como conductor de metro, apoyando. Como que el pueblo entero se dio cuenta que esto no puede ser. Esta violencia y un sistema que protege la violencia. Imagínense que a este caballero llamaron a 4 policías porque él estaba en una tienda y parece que estaba comprando algo y no estaba usando su propia identidad. Era como una persona que de bajo recurso, que no tenía cómo pagar las compras, y ahí como que estaba haciendo una pillería, pero era porque era pobre. Y para que traigan 4 policías y para que lo tiren en el piso y lo maten, no, pues, nada que ver. Exactamente. Y por eso estamos acá en un estallido social. Y este estallido social, bueno, tenemos imágenes de protestas, de marchas que se están desarrollando en diferentes partes de Estados Unidos. Cuéntanos un poco también esos detalles de esta explosión, de este despertar ya, este aburrimiento del abuso de poder que de los habitantes de pueblos de diferentes etnias de Estados Unidos que están levantándose y uniendo en esta cruzada, en lo que refiere este despertar social allá, Virgilio. Bueno, obvio que acá es un contexto diferente, en el sentido que este es un país de casi 350 millones de personas. Claro. Es un país increíble, grande, cultura diferente. Por ejemplo, la cultura de Nueva York, de Nueva Jersey, Pensilvania, Boston, muy diferente a la cultura de San Francisco, California, diferente tipo de clima, de atmósfera, culturalmente, pero dentro de todo eso la gente reconoce que la policía actúa en la misma manera donde hay comunidades de color. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que cada ciudad ha levantado un movimiento, pero cada movimiento va creando su propia identidad. Por ejemplo, acá en Nueva York, cuando dieron el toque de queda, hubieron muchas marchas. La gente se tomó los puentes que conectan a Manhattan con Brooklyn, Manhattan con el Bronx. Pero como que la gente no tomó la postura de ocupar o tomarse un lugar así fijo. Eso se vio en otras ciudades. Por ejemplo, en Seattle, Washington, que queda al otro extremo del país, ahí la población se ha tomado la municipalidad y se han quedado ahí. Es como la Plaza Dignidad allá en Seattle. Tienen un campamento. Y de ahí, en ese lugar, la gente está dando talleres, mostrando películas, organizando, hay una olla común, la misma gente ha creado su propia primera línea. Y, por ejemplo, en la Florida no ha salido un movimiento muy poderoso. Perfecto. La Florida es un país, que es un estado que normalmente vota por el lado derechista.
Entonces han habido sus protestas, pero no como al nivel de Nueva York, California, Washington, para no hablar de lo que pasó en Washington, de que casi se tomaron la Casa Blanca. Si puedan, ¿cómo se llama? Creer en eso, que más de 10.000 personas casi se toman la Casa Blanca, y dos días atrás trataron de botar un monumento histórico racista de un presidente que en su época fue dueño de esclavos. Entonces cada ciudad tiene su propia identidad, y este movimiento, este estadio social es muy joven. Apenas llevamos 27 días, 26 días, entonces poco a poco se está formando su identidad. Entonces no se sabe qué irá a pasar. No está organizado a nivel de que hay un movimiento nacional. Hay demanda donde la gente quiere que la policía, difundan la policía, que la gente aquí se está dando cuenta que dentro de la educación, la salud pública, a la policía normalmente le llegan más recursos que la educación y la salud pública. Entonces la gente está pidiendo que eso cambie. Entonces eso sea una de las demandas más grandes. Y por ejemplo, ahora esa demanda está como que tomando un fuego a través del país. Y dentro de eso también está el rol y el papel de los políticos. Aquí el político así que ha sido elegido por el pueblo, como que por ahora ha estado así como callado o callada, porque se han dado cuenta que este es un movimiento del pueblo. Pero se están viendo que algunos de ellos están tratando de aprovecharse de lo que está pasando en la calle y hacerse dueño de lo que se ha ganado en la calle. Aquí no se puede decir que existe un rechazo entero de la clase política. Eso no se ha dado luz todavía. Hay una conciencia de que los políticos, si se van a acercar al movimiento, que tienen que luchar y luchar al lado del pueblo. Pero nada de que yo soy político y yo voy a ser el líder del cambio. Eso no se ha visto. Pero están por ahí. Están por ahí, claro. Y eso también te iba a preguntar, porque esto también va conlleva cambios políticos, cambios sociales que está exigiendo la ciudadanía en Estados Unidos por, como tú dices, que los recursos, que la policía tiene tantos recursos, que esos recursos que sean destinados a otros ítems, ya sea de educación, ya sea de cultura, sean sociales. Y también se viene una elección a futuro en Estados Unidos, y cómo se ve también esa mirada de la futura elección, porque ahí también hay un cambio de dirección a cómo lo está llevando el actual presidente Trump. El país ahora en día se puede decir que está dividido. Acá, este país, en mi opinión así histórica, va en camino posiblemente a una guerra civil, porque tenemos un presidente que dentro de este estadio social, dentro de esta pandémica, cada oportunidad que él tiene de entrar al espacio nacional y unir al país, prefiere tirarle leña al fuego y hablar directamente con su base, y ha dicho muchas cosas racistas. En muchas ocasiones también ha amenazado a la gente que está manifestándose pacíficamente. Ha dicho cosas, le ha echado la culpa a la China por el virus. Hoy día dijo que la gente que se está manifestando en las calles, que van a querer botar la estatua de Jesús Cristo. Puro disparate. Es una persona que quiere crear una división. Entonces el país está muy tenso. Por ejemplo, yo no hay estado dentro de este país donde yo no me siento seguro. No iría a algunos estados donde hay un racismo profundo, donde la gente me puede ver a una persona como yo, con mi tono de piel y mi rasgo, y me pueden ver como un enemigo.
Y eso siempre ha estado presente en este país, porque el racismo siempre ha sido parte de la tela social de este país, pero ahora es algo diferente cuando hay un líder de este país que ataca a la gente negra, ataca a la gente latina, ataca a la gente asiática, no echa la culpa por todo, le pide al pueblo norteamericano que se vayan en contra de nosotros. Eso no es un líder, ese es un tirano. Políticas neoliberales, también la podemos ver un poco acá en Chile, ese tipo de políticas que no llevan a la solución, sino que llevan a la represión, y esta represión hace que se agudicen en todos sus sentidos, ya sea una mirada de las demandas sociales con lo que refiere también estas políticas de restricción y también de poder llevar al caos. Eso es muy peligroso. También vi lo que refiere tanto Bolsonaro, viéndolo en el contexto internacional, Bolsonaro, Piñera, Lennon en Ecuador, y tenemos también ahí a Estados Unidos como liderando estas políticas neoliberales, donde también buscan esta no justicia social, sino que lo vemos como un lado dentro de lo que es mayor represión, mayor control, y es como se podría decir, ver cómo revienta todo esto. Ellos esperan tirar en Estados Unidos también el armamento es muy fácil de conseguirlo comparado con los países latinoamericanos, y eso también, como tú lo dices, puede llevar a una guerra civil muy rápida. Y eso es un tema muy muy agudo, como lo ve la sociedad y obviamente cómo están también las organizaciones. Cuéntanos un poco también detrás de todas estas marchas, movimientos. Ya van más de tres semanas que están en este despertar allá en Estados Unidos, donde están demandando más igualdad y también justicia, porque sabemos de muchos casos de policía donde queda solamente en el departamento, no sale exterior, no sale mayor información, y también no hay ningún proceso judicial que puedan ser llevados estos abusos de las policías. De hecho, se han visto ya muchos videos de lo que refiere este trato como muy especial que se ve en Estados Unidos, y obviamente con los latinos y con todas las clases afrodescendientes que están en Estados Unidos. Cuéntanos también de eso, Virgilio. Espera un segundo. Mira, acá, como mencioné anteriormente, hay un legado muy profundo de racismo, pero dentro de eso, las comunidades afroamericanas, indígenas, latinas, asiáticas, han levantado mucho movimiento a través de la historia de este país, dentro de los sectores urbanos, dentro de los sectores agricultural, y también hay un legado de resistencia, y una resistencia que reconoce que este país siempre ha sido un país de inmigrantes. Este país llega a ser un país poderoso económico, primero por la esclavitud, una obra de mano que es gratis, claro. Y después llega a toda la gente de Europa, la gente judía, la gente asiática, la gente irlandés, que trabajó en las fábricas de este país, donde se creó la revolución industrial, y después llega toda la gente latina que llega acá a trabajar en los campos, recogiendo fruta, con el tiempo limpiando casa, haciendo el trabajo callejero, de vendedor ambulante. Y ahí, cuando uno entiende cómo este país llega a ser un país tan poderoso, se da cuenta que el poder está en las manos de la gente inmigrante, la gente que ha sido reprimida. Y uno se da cuenta por qué hemos sido reprimidos. Porque hemos sido la obra de mano para este país tan poderoso económico. Y dentro de eso sí hay bastantes oportunidades para que la gente acá se desenvuelva y llegue a tener ese típico sueño americano, que es como un mito ya. Pero eso es poca gente, eso no es la mayoría de las personas. Aquí la mayoría de las personas, tanto como en Chile, estamos endeudadas.
La universidad cuesta un dineral, vivir acá cuesta un dineral, la comida cuesta un dineral. Entonces, uno así vive una vida norteamericana, pero es cara. Y dentro de eso hay un sistema de justicia que no los protege. Entonces, como ahí está la explosión. Y siempre ha habido una explosión. Pero acá como que la gente del centro, la gente que normalmente no se mete en la política, la gente que prefiere estar así viola en sus casas, por fin salieron y por fin se agruparon al movimiento. Y pienso que esto hay que verlo de una perspectiva más allá de los Estados Unidos. Esto está pasando a través del mundo. Exacto. Lo que se ha visto en Hong Kong, en Francia, en Ecuador, Chile, Puerto Rico. Esto ya no se puede ver de la perspectiva de un solo país. Pienso que este es un pueblo a través del mundo que ya basta ya, que reconoce su rol en la historia. Y reconoce que su rol en la historia ha sido una población mundial que ha sido explotada. Y esa conciencia está muy poderosa. Las conversaciones que estamos teniendo en las calles son conversaciones políticas. Aquí casi nunca se habla de la política en la calle, pero la gente está haciendo preguntas, se está haciendo preguntas sobre qué pasa con la plata que ponen la educación y de dónde viene la plata que le paga a los pacos y por qué esa plata no va al sistema de salud y por qué están construyendo cárceles a cada rato y quiénes son las personas que van a llenar esas cárceles y por qué, cómo se llama, detienen a la gente y quién saca dinero de detener a la gente. Entonces, todas estas preguntas que normalmente se hacen, digamos, en una, no sé, en una clase de política, ciencias políticas en una universidad o una clase de economía, se están haciendo en la calle, se están haciendo en esquina. Y eso, yo como he participado y visto lo que ha pasado en Chile, veo muchas paralelas, se puede decir, en lo que está pasando acá, lo que está pasando en Chile. ¿Cómo se fortalece el tejido de la misma calle? ¿Cómo se fortalece el tejido social a través de la misma interés de la ciudadanía? Y eso es muy importante. Un buen dato nos diste, Vi, sobre lo que refiere cómo se puede nutrir la información, cómo se puede cuestionar y cómo se puede llegar a conversar cívicamente hablando para ver solamente algo que es tan importante, de tener las condiciones básicas de vivir, los seguros de salud, los seguros de vivienda, que son temas que no tienen frontera, que también se ven reflejados en Chile, en Hong Kong también, con lo que refiere la calidad de vida y también todos estos movimientos sociales que han hecho despertar esta ciudadanía que ha estado ahí un poco, no un poco, sino que bastante sometida a estas políticas neoliberales y estas políticas que llevan al tema de la desigualdad social. Virgilio, estamos llegando ya a la media hora de conversación, de una grata conversación. Te envían saludos desde acá, desde San Antonio. Rosa Cueto dice saludos cordiales a Vi Bravo desde el barrio Guayipén de San Antonio. También David te manda, dice, un capo, admiración para Vi. Es la interacción que se hace a través del Facebook Live, Virgilio, y obviamente dejarte los últimos minutos si quieres mandar un mensaje y los saludos finales. Allá yo soy parte de una comunidad chilena que salió a la fuerza del país porque no era una cuestión que nosotros quisiéramos salir. Tuvimos que salir, como mucha gente, pero siempre consciente de que somos parte de un gran legado que es más grande que nosotros, que lleva siglos de lucha. Y dentro de eso está la educación y siempre el interés de crear vínculos entre comunidades. Entonces, un gran abrazo para el pueblo chileno que sigue en dos luchas, la lucha por un país más digno y la justicia dentro de esta pandémica. Estamos bien conscientes de qué es lo que está pasando con la pandemia a través del mundo. Pero somos gente valiente, somos gente luchadora, somos gente de coraje y tengo toda la fe que vamos a triunfar.
Entonces, con eso los dejo. Un saludo, abrazo y besos para todos. Un shout out para San Antonio, la cuna donde yo nací y la origen de mi familia entera. Un abrazo, Vic, que estés muy bien, y saludos también a todos ahí, a la gente de Nueva York, que sabemos que está con esta tremenda energía y con todas estas ansias de cambios. Un saludo a la distancia desde acá, desde el puerto de San Antonio. Gracias, gracias. Saludos, saludos. Chao, chao.